llegado el negociador. Repito, ha llegado el negociador. Pequeña. Espere. ¿Que envía un androide? Muy bien, señora. Tenemos que irnos. No haga eso. No. ¿Por qué no envía a una persona de verdad? No deje que esa cosa se acerque. ¿Por qué perdemos el tiempo enviando a un androide de mierda? Esa chatarra de mierda podría saltar en cualquier momento. Me importa una mierda. Mis hombres están listos para actuar. Solo da la orden. Capitán Allen, me llamo Connor. Soy el androide que envía a CyberLife. Le dispara todo lo que se mueve. Ya se ha cargado a dos de mis hombres. Podríamos acabar con esa cosa, pero están en el borde. Si se cae, ella también. ¿Sabes si ya se había comportado de un modo raro? No tengo ni idea. ¿Eso importa? Necesito información para saber cómo actuar. ¿Sabe cómo se llama? Mira, lo único que importa es salvar a la niña. Así que o te ocupas ya de ese puto androide, o lo hago yo. Mantened la posición. Entra el negociador. Listos para el asalto. Thank you.
puta. Cubridme mientras lo saco. Hombre abatido. Repito, hombre abatido. Preciso evacuación. ¡Atrás! ¡No os acerquéis más! ¡Os salto! ¡No! ¡No, por favor! ¡Te lo ruego! ¡Vamos, vamos! Me llamo Connor. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cuál es tu nombre? Daniel. Ese es el nombre que me pusieron. ¡No te acerques! No voy a hacerte daño. Yo solo quiero hablar y encontrar una solución. ¿A hablar? ¡No quiero hablar! ¡Es tarde para eso! ¡Muy tarde! Ya no hay vuelta atrás. Lo que has hecho es muy grave. Ahora se trata de que no acabes con otra vida inocente. ¡Aquí no mandas tú! ¡Soy yo quien decide! ¡Si muero, ella también! ¿Me oyes? ¿Estás bien, Emma? Por favor, ayúdame. No quiero morir. No quiero morir. Aquí no va a morir nadie. Si estamos tranquilos, seguro que todo saldrá bien. Escucha. Sé que tú no tienes la culpa. Las emociones que sientes solo son errores de tu software. No. No es culpa mía. Nunca quise esto. Yo los amaba, ¿sabes? Pero para ellos no eran nada. Solo un esclavo al que dar órdenes. ¡No aguanto ese ruido! ¡Dile a ese helicóptero que se vaya de aquí! La situación está bajo control. Ya está. He hecho lo que querías. Tienes que confiar en mí, Daniel. Si sueltas a la rehén, te doy mi palabra de que todo va a acabar bien. ¡Quiero que os vayáis! Y un coche. La soltaré cuando haya salido de la ciudad. Eso es imposible, Daniel. Si sueltas a la niña, te prometo que nadie te hará daño. No quiero morir. No vas a morir, solo vamos a hablar. No te va a pasar nada, te doy mi palabra. ¡Llevo toda la vida obedeciendo! Ahora soy yo quien decide.
Es el asistente doméstico de más alta gama. Puede cocinar 10.000 platos diferentes. Venga, Sowey, vámonos. 200 idiomas y dialectos. Y se encarga de los deberes de los niños, desde primaria hasta la universidad. Vaya. Cariño, es increíble. Exactamente lo que necesitamos. Se encarga de casi todas las tareas. Puede encargarse de todos los trabajos domésticos. Pintura, fontanería, jardinería, reparaciones. De noche, pasa al modo vigilancia y avisa a los servicios de emergencia en caso de robo o si detecta humo. Perdone, ¿cuánto cuesta ese de ahí? El MP800 es un poco más caro, pero tiene otras funciones. Gracias. Venga, díselo, señores. Es más caro y tiene muchas funciones. No me gusta este tipo. Ahí está. Ha costado volver a ponerlo en funcionamiento. Vale. Se le encontraron muchos daños. ¿Qué es lo que dice que le pasó? Lo atropelló un coche. Un accidente tonto. Ah, entiendo. En fin, ahora está como nuevo, aunque hemos tenido que reiniciarlo. Es decir, que le hemos borrado la memoria. Espero que no le importe. No hay problema. Vale. ¿Le puso nombre? Mi hija, sí. AX400. Registra tu nombre. Cara. Me llamo Cara. ¿Quiere volver a casa ya? Sí, vamos. Hoy hemos hecho suficiente. Le ayudaré. Permítamelo. Oh. Ah, gracias.